buenos días. Sí. Ay, los cristales que recibimos de la cola del dragón. Los grifos no son una presa fácil. Esperemos que nuestro artesano esté a la altura. Lento.
¿Viste algo por ahí, Torgal? ¿Será el curtidor? ¿Te encuentras bien? Supongo que viviré. El grifo me atacó antes de que pudiera lanzar una flecha. Creo que me perdió de vista entre la hierba. Estaría muerto de no ser así. Es muy probable. Me llamo Camille. Soy un humilde curtidor, por si no te diste cuenta por mi olor. No tan humilde por lo que oí. ¿Recuerdas haber hecho negocios con una mercader llamada Karun? No es fácil olvidar a esa mujer. Me compró un peto después de que perdí a mi comprador. Le fascinó mi trabajo, según recuerdo. Aunque eso no impidió que regateara el precio hasta una miseria. ¿Te envió por un reembolso? No es ella quien me envió. Vaya, me siento halagado. Deberías estarlo. Es un maestro de su arte. No es un hombre fácil de impresionar. Los herreros son tipos orgullosos. Es muy raro que uno halague a un curtidor. Y estoy seguro de que un espadachín tan impresionante como tú solo obtiene sus espadas del mejor herrero. Me encantaría ayudar a un colega artesano, pero... Ahora que lo pienso, supongo que podrías darle esto. ¿Qué es? Cuero curtido. Lo mismo que usé para hacer ese peto. Si ese sujeto es tan talentoso como suena, sin duda sabrá lo que es. ¿Estás seguro? Bueno, tú salvaste mi vida. Y gracias a ti regresaré a casa con toda la piel de grifo que pueda cargar. Es lo menos que puedo hacer. Es decir, yo mismo podría enseñarle a hacerlo, pero... hay reglas que lo prohíben. Secretos del oficio y cosas por el estilo. En ese caso, me aseguraré de que lo reciba. Estaría agradecido si lo hicieras. Bueno, es hora de hacer unas grebas. Dale mis saludos a tu herrero. Lo haré. Muchas gracias. Espero que esto alegre un poco a Blackthorn. Y con algo de suerte. ¿Cómo te fue, Clive? ¿Lo encontraste o acaso la cacería continúa? Sí, lo encontré. Y me pidió que te diera esto. Además de sus saludos. Bromeas. Dijo que no te enseñaría cómo se hace, pero que si eras tan talentoso como sonabas, no tendrías problema para aprender por tu cuenta. Ah, así que ese es su secreto. Maldito genio. Usó una técnica de laminado cruzado. Y lo hizo varias veces. Con razón es tan resistente. Y no usó un aceite cualquiera para obtener ese acabado. Es una obra de arte. Mejor de lo que me imaginaba. ¿Sí? Confío en tu palabra. Yo lo veo como cualquier otro cuero. Pero me alegra que estés feliz. Dime, Clive, ¿de casualidad ese sujeto mencionó su nombre? Camille, si no me equivoco. Eso pensaba. Verás, no hay muchos curtidores lo suficientemente locos para cazar por su cuenta, y escuché mucho ese nombre mientras preguntaba por ahí. Él es de Tabor, aunque la mayoría de los curtidores lo son. Pero nuestro amigo Camille guarda un viejo secreto de familia, y eso es algo que en la comunidad de curtidores se debate mucho al respecto.
Entonces será mejor que no divulguemos esto. Escuchen, siento haberlos hecho pasar por eso. Debí haber cerrado la boca y lamentarme en silencio. Aún así, me alegra que lo encontraran. Esto me levantó el ánimo. Esa era la idea. Fue idea de Clive. Él hizo la mayoría del trabajo. Me alegra tenerte de vuelta, Blackthorn. Pero no esperen que produzca piezas como esta. Hay una razón por la que él mismo caza sus presas. Sabe exactamente qué pieles buscar. Y por eso consigue curtirlas también. Y ni hablar de la cantidad de aceite que requiere este cuero. Pero creo que podría hacer algo igual de bueno. Algo que un rompemaldiciones podrá cuidar sin problemas. En fin, basta de bla bla bla. Tengo mucho trabajo que hacer. Parece que no necesitaremos a un herrero nuevo. Como si hubiera uno mejor allá afuera. No habría sido lo mismo. Nadie echa cuentos como Blackthorn después de un par de copas. Cierto. Bueno, esto ya está resuelto. Tengo cosas que hacer. Gracias, Clive. Me devolviste a mi amigo. ¿Viste? ¿Qué quieres? Adiós. Life. ¿Debió hacer calor? Sé lo difícil que es. Las cosas no están tan mal. No. ¿Y qué vas a querer? Ay, rayos. ¿Y qué voy a hacer ahora, Clive? ¿Qué pasó? Tengo dos vestidos que quiero enmendar, pero me quedé sin lino. Sus ropas están tan haraposas. Es un milagro que sigan en una pieza. Hay que darles algo bonito para usar. No podemos dejar que sigan usando esos andrajos. Ellas merecen usar ropa decente en vez de trapos, ¿cierto? Pues claro. ¿En qué te ayudo? Oh, eres una lindura. Ya pagué por dos rollos de tela a la merced en Northridge, azul y rojo.
Pero no hacen envíos. No, sí, no estás en el mapa. Así que necesito que alguien tome este recibo y me los traiga. ¿Y quieres que ese alguien sea yo? Exacto. Y no dejes que te estafen y te den cualquier otra cosa. Quiero mi tela azul y roja, y no otra baratija. Dijeron que nos darían ropa nueva. Espero que la mercera tenga la tela de Hortens. La gente hoy en día solo quiere una aguada. ¡Vengan! Mis manzanas no tienen ni una sola. ¿Qué le parece este plumón de cisne? ¿O busca algo como sirsaca o espiguilla? Solo quiero tela. Dos rollos. Ya están pagados. Lo siento, milord, pero ahora mismo no tenemos. Tenían que llegarnos en una caravana desde Boklad, pero no han llegado muchas desde ahí estos últimos días. Mi madre cree que se debe a los bandidos, pero siempre les echa la culpa. Suele serlo. Entonces supongo que la caravana vendrá desde el sur. Sí, estará llena de toda clase de especias y artículos. Espere, ¿no estará pensando ir a buscarla? Es exactamente lo que pienso hacer. Ah, bueno, pues, buena suerte. ¡Todo es culpa de tu estúpido pájaro! ¿Quién va a comprar mis cosas ahora, después de lo que les hizo tu estúpido pajarraco? Pero ni se ven tan dañados. ¿Qué fue lo que sucedió? Si eres un bandido que quería robarme, pues tienes muy mala suerte. ¡Gracias a este idiota! Pero si tú fuiste quien se cruzó en mi camino. Porque tu saco de plumas me pisoteó. Exijo una indemnización, ya sea en Gil o en la mercancía que traes. Si te niegas, te denunciaré con los soldados y ellos te ejecutarán. Te tengo que llevar todo esto a Nordridge. No puedo dártelos aunque quiera. De casualidad no vendrás de Boklad, ¿verdad? Pues sí, pero ¿te mando a alguien del mercado? Por favor, tienes que ayudarme. Puedo pagarte lo que sea. Así que tenías una escolta. Debes tener Gil. Perdona, amigo, pero me lo vas a tener que dar. ¡Oiga, matador! Es hora de cobrar. Ya te dije que no me llamaras así. Ya habríamos cobrado lo nuestro de no ser por tus payasadas. ¡Bandidos! Como dijo la mercera, eran bandidos. A acabar con ellos. Yo me encargo del mercader. ¡Acábalo de guapetón, matador! ¡Que no me llames matador! ¡Ven, intento! ¡Preciso!
hasta nunca. ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Aprendí la lección! ¡Matador, mis pelotas! ¿Estás herido? No, gracias a ti. Parece que quería que el bandido le hiciera todo el trabajo sucio y lo hubiera logrado si el gran prestador no te hubiera enviado. Mi envío está a salvo y no me despedirán de mi trabajo. Te mereces una recompensa. Podemos discutir eso en Northridge. Te acompañaré. Mi mamá y tú tenían razón. Era culpa de los bandidos. Y de no ser por la oportuna llegada de este mercenario, habrían tenido que pagarle a esas ratas el doble por sus cosas. Bueno, ya que les pasé todo, tengo un compromiso urgente en el velo antes de volver a Boklad. Cuídense. Casi se me olvida. Tú querías tu lino. Por fortuna me llegaron ambos rollos junto al resto de la mercancía. Y te pido que aceptes algunas de nuestras telas más caras también. Gratis, claro. ¿Estás segura? Es lo que querría, mamá. Cualquier cosa por el hombre que salvó nuestra mercancía. Conseguí la tela. Ahora tengo que pasársela a... Clive, perdón por mandarte al mercado, pero conseguiste mi tela, ¿verdad? No te preocupes. Aquí está. Espero que sea lo que estabas buscando. Pues, veamos. ¿Tela roja, tela azul? ¿Y esto? No pedí nada de seda o terciopelo o lino áureo. ¡Santa Grégora! ¿Si esa mujer cree que le voy a pagar por esto? No te preocupes por ello, Hortense. Fueron un regalo por haberlas ayudado. Pero puedo devolverlas si quieres. Oh, no. No digas tonterías, Clive. Haré algo bonito con estas telas. Y ya que estamos en eso, ¿cuál de las tres te gusta más? No sé. ¿Este? Supongo. Entonces se la daré a Jill. ¿Sabías que ella es muy buena costurera? Solo sé que tuvo que aprender a bordar en el castillo. ¿Castillo? Ah, cierto. Ustedes crecieron en Rosalith, ¿verdad? Más o menos, pero... cuando mi padre frenó la rebelión en los territorios del norte, tomó custodia de Jill para asegurar que su padre, Barba Plateada, se mantuviera a raya. Entonces es la princesa de un cuento de hadas, ¿no? Ya sabía que había algo. Algunas personas son diferentes, pero no hay muchos acá. Le haría un vestido que represente mejor su rango. Pero seguro me diría que no, como siempre. Me diría que use la tela que tengamos en los niños. No te lo tomes a mal. Se nota que le gusta mucho el atuendo que le hiciste. A veces pienso que nunca se lo quita. A lo mejor se hace algo con la tela que le des. Como sea, seguro le encantará el regalo. Ya veremos, Clive. Lady Hortense dijo que pronto tendrá nuestros vestidos, que están hechos de lino. Un día me gustaría navegar hasta la costa.
Primero tendrás que quitarte la marca o los robachicos te atraparán. ¿Cazar portadores y colgar? No sabía que eras un académico, Iván. Oh, esto es una aventura culinaria por Balestía. Me la prestó Librito. Parece que no hay ninguna criatura en la región que no pueda convertirse en un plato delicioso. Creo que seguiré con las recetas clásicas. Gracias. ¿Dónde está tu espíritu aventurero, Cid? Mira estas recetas. Son tan buenas que querrás cambiar tu espada por un cuchillo de carnicero. Hay desde carnes asadas hasta caramelizados. Este libro lo tiene todo. Lo quedaría por poder probarlas todas. Si lo que quieres es mi permiso, claro que puedes. Oh, no soy cazador, Cid. Seguro me come el primer gusano de túnel que encuentre. Pero tú estás hecho para esto. ¿Me ayudarías a hacer realidad una de estas recetas? Algo me dice que no aceptarás un no por respuesta. Está bien, te ayudaré. ¡Fantástico! ¡Gracias! ¿Puedo preguntar cuál es el plato del día? ¡Ah, tesoro guisado! Al parecer en su tiempo era uno de los platos estrella de las artes culinarias de Oriflama. Pero Molly nunca ha oído de él. El único problema es que a pesar de ser una receta muy detallada, es muy enigmática en cuanto al ingrediente principal. Una bestia, sin duda. Una que acabaría con un cocinero antes de que saque el cuchillo para faenarla. Pero, ¿Milagro Violeta? No tengo ni idea de qué es eso. ¿El libro no dice nada más? Solo que las violetas más aromáticas florecen en el campo de rosas. ¿Rosas? ¿Será Rosaria? Quizás uno de los carniceros en el descanso de Marta sepa algo. Les preguntaré cuando pase por ahí. Gracias por quedarte con nosotros. Los que seguimos aquí aún debemos cuidarnos entre nosotros. Hola, bienvenido. Son tiempos difíciles, pero si tienes guiles, yo te lo consigo. ¿Qué estás buscando? Milagro Violeta. Si lo tienes. Aunque con gusto me conformaría con solo saber que es de no ser así. No había oído a nadie llamarlos así desde que era un niño. Son colas de escorpión. Hace mucho que la gente los llamaba milagros violetas. Cuando los cocinas, se ponen de ese color. De ahí salió el nombre. Los metían en las ollas cuando no había nada más que comer. Cuando había guerra y tiempos malos. Por suerte, ya no vivimos con tanta escasez. Y aunque fuera así, apuesto a que nadie se pondría a venderlas ahora. ¿Todavía hay escorpiones cerca? Me atrevo a decir que sí. En el pantano, 3 juncos. Si no me equivoco. Gracias. Ha sido de gran ayuda. Me llevará siglos ordenar todo esto. Cuidado.
fallar. ¿Lista, chica? ¡Vuela, Ambrosia! Escorpiones. Vámonos ya sé quién es lo que busco. Dárselo a Iván antes de que se... Cazar portadores y colgarlos. ¿Encontraste el ingrediente secreto? Sí, así es. ¡Espléndido! A ver. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Es venenoso, ¿verdad? No estás equivocado. Pero ese es tu milagro, Violeta. Hay que meterlo en la olla, supongo. Espera, no tardaré mucho.
Les presento el tesoro guisado, resucitado del manto del olvido. Pruébalo, Sid, antes de que se enfríe. No tengo hambre. Bueno, no te quejes cuando no quede nada. Tú te lo pierdes. ¡Por los dientes de Odín! ¡Qué ataque a los sentidos! ¡Es como beber agua de pantano! Pero, a partir del sabor a podrido, percibo un intenso sabor a carne. Tomará un momento para recuperarse de la arremetida de sabores, pero nunca había probado algo tan refinado. Gracias, Sid. Muchas gracias. De nada. ¡Qué descubrimiento! No descansaré hasta que todos los del escondite disfruten este maravilloso tesoro guisado. Una probadita, y Molly empezará a criar escorpiones solita. Seguro que sí. Tenemos que estar listos para ir a Rosalind en cualquier momento. Avísenos si encuentras más tablas. Entonces vamos a plantar esas semillas. Sid, yo... sé que cuando vinimos al escondite, elegimos dejar atrás nuestro pasado para poder enfocarnos en nuestro futuro. ¿Así es? No obstante, me preguntaba si... Bueno, sé que eres de Rosaria y... necesito la ayuda de alguien que conozca muy bien ese territorio. Al parecer, en el ducado crecen todo tipo de hierbas curativas que son únicas de esas tierras. Entre ellas, hay una flor llamada campanula ducal que aumenta la potencia de ciertas medicinas. La verdad es que no sé mucho de las artes curativas. Pasé mi juventud entrenando. Lástima. El escondite depende demasiado de las medicinas que nos traen de lejos. Y cuando los envíos se atrasan... bueno, sufren los que más las necesitan. Si pudiéramos encontrar esta flor y aprender a cultivarla aquí, podríamos salvar vidas. Sin embargo, como bien sabes, la ocupación imperial volvió peligrosos los caminos para los que no sabemos sobre las artes militares. Sé que nadie está más ocupado que tú en el escondite, y no te pido que dejes todo y hagas el viaje por mí, pero si terminas en el ducado por otro motivo... Cuéntame de esas campanulas ducales. Pues claro. Según mis libros viejos... tiene flores amarillas y son tan grandes como un duende. Oh,
y crecen en los pantanos de las penurias. Si quiero cultivarlas en el escondite, voy a necesitar varias muestras, de preferencia las que ya estén echando semillas. Ah, se me olvidaba. Los libros decían que el olor de las flores suele atraer a criaturas algo desagradables. Nada que tú no puedas exterminar, claro. Gracias por quedarte con nosotros. Los que seguimos aquí aún debemos cuidarnos. Me llevará siglos ordenar. Hola, Sid. Buena chica. Estos pantanos sí que son húmedos. Veamos si aquí crecen campanulas locales. Mereces un descanso. Flores amarillas. Deben ser las campanulas ducales. Bueno, ya que estoy aquí, hay algo familiar en este aroma. Me recuerda a casa. Con esto debería bastar. Estoy harto de los duendes.
día me gustaría navegar hasta la costa. Tenemos que estar listos para ir a Rosalind en cualquier momento. Avísenos si encuentras más tablas podridas. Qué raro verte por aquí tan a menudo, Sid. ¿Qué te trae por los jardines? Encontré tus flores. Sí, sí, maravilloso. Son casi iguales a las ilustraciones de mi libro. ¿Tuviste problemas encontrándolas? Fue fácil encontrarlas, pero... es raro. Su olor me trae recuerdos de mi infancia. No recuerdo las flores en sí, pero... quizás crecían en los jardines del castillo. Si los pétalos potencian los efectos de ciertos medicamentos, no me sorprendería si los sanadores de la corte las usaran en los remedios de mi hermano. Si los sanadores ducales sabían de sus propiedades, es más que motivo de sobra para empezar a cultivarlas aquí. No, déjame usar las muestras que me trajiste para preparar algo que te puedas llevar en tus viajes. Dame un momento para conseguir el extracto de los pétalos. Aquí tienes. Extracto puro de campanula ducal. Una sola gota en cualquiera de tus medicamentos aumentará su potencia. O al menos debería. Entonces vamos a plantar esa semilla. Ya falta poco, Martín. Sí, yo quería hablar contigo. ¿Qué sucede? Sí, es solo que, bueno, como sabes, hemos estado intentando cultivar fruta. Me alegra ver que seguimos conservando algo del viejo escondite. El orgullo de Martel. Era un arbolito cuando ella lo rescató de los escombros. Pero míralo ahora. Todo su esfuerzo está rindiendo frutos. Yo me hice cargo. Bueno, luego de que, pues, ya sabes. Y ahora la fruta ya se puede comer. Y no solo eso. Hasta sabe bien. Muy dulce, de hecho. Martel le pudo quitar lo amargo. Impresionante. Muchos se alegrarán de saberlo, seguro. Quería darle esta cosecha a los rompemaldiciones por todo lo que han hecho por el escondite. ¿Podrías llevársela así? Creo que es mejor que se las des tú. No es mala idea dar buenas noticias de vez en cuando. Ah, gracias. Martel se llevaba bien con ese grupo, Sid. Y cuando la hayan probado, me aseguraré de que todos los demás coman también. Aquí tienes. Las llamé Manzanas Martel, en su honor. ¿Escuchaste, Martel? ¡Por fin llegó el día!
Avísanos si encuentras más tablas podridas. Ya es hora de que yo también... Tenemos que estar listos para ir a Rosalita en cualquier momento. Les traje algo para comer. Tengan. Cortesía de Martel. Martel. ¿Dónde habré oído ese nombre? ¿No era la chica de la huerta? Es verdad. Era un poco rara. Amaba sus plantas más que nada. Sí, y valiente como pocas. ¿Recuerdas cuando corrió de vuelta al escondite por sus plantas cuando Titán nos atacó? Espera. ¿Estas son esas manzanas? ¡Caramba! Estaría orgullosa, y con razón. Gracias, Sid. Un regalo de la huerta. Por tu buen trabajo. Caramba, qué recuerdos. La última vez que vi una manzana del escondite... El viejo Sid era el único que podía comerse esas cosas. Las arrancaba directamente del árbol. Sacaba de quicio a Martel, pero a él le perdonaban todo. Suena mucho al Sid que conocí. No estaban pensando en quedarse con todas, ¿o sí? Esperen, son las manzanas de Martel, ¿verdad? Qué bueno que alguien siguió con su legado. No debió ser fácil, menos en las tierras sombrías. Sin duda, Martel estaría feliz de saber que su esfuerzo no fue en vano. Clive, dile al muchacho de la huerta que me traiga un par, ¿quieres? Y se va sin decir gracias. Bueno, al menos yo sí tengo modales. Gracias, Sid. Puedes dejar la canasta conmigo. Me aseguraré de que todos reciban su parte. Ah, y dale mis felicitaciones al jardinero, ¿sí? Ya repartí las manzanas. Debería volver a la huerta e informar que ya he terminado. Las viejas manzanas te devolvieron. Tenemos que estar listos para ir a Rosalita en cualquier momento. Es hora de que yo también... Avísanos si encuentras más tablas podridas. Vamos a plantar esas semillas. Los rompemaldiciones te dan las gracias. Y sus felicitaciones. Se notaba que le tenían cariño a Martel. ¿Se acuerdan de ella? ¿Después de tantos años? Debe ser porque era amable, incluso con los opencos tímidos como yo. Eras tan buena persona, Martel. ¿Por qué tuviste que morir? Ella lo dio todo en su trabajo. Soñaba con poder cultivar una fruta que todos pudiéramos disfrutar. Y por fin lo logramos.
Cuando murió, le puse su nombre a un arbolito. Y ahora mira qué tan grande está. Martel sigue viviendo en cada fruto que da. Y en ti. Su sueño no se habría hecho realidad si no hubieras seguido sus pasos. Deberías estar orgulloso. No, yo no. Yo no hice nada, de verdad. Pero gracias. No sabes lo que eso significa para mí. Por cierto, Otto quiere que le lleves un par. Y si te llegan a sobrar, ¿podría pedirte unas para mí? ¡Por supuesto! Ahorita mismo se las consigo. ¿Les gustaron tus frutas, Martel? ¿No es maravilloso? Creo que es hora de que te consiga unos hermanos. ¿Qué dices? ¿Qué dices?